Muy bien, 8:30. Muy buenas noches. Una apertura especial porque ha partido el querido Mariscal Roberto Perfumo. Esto ha sido hace un rato, así que todavía nos dura la conmoción. Acá está Gastón, que lo ha conocido bien, y sobre todo Lacito Pagani, que ha sido amigo de la vida, que estaban compartiendo trabajo juntos. De lo deportivo podríamos hablar, no sé, un programa entero, pero para quien no lo sepa, porque nos ven muchos chicos, brillo en la selección, en River, en Racing, en Brasil, campeón donde jugó, en lo deportivo. Hablábamos con Horacito, yo no vi un 2 mejor en mi vida. Yo sé que es opinable, ¿no? Yo digo lo mismo. Yo, bueno, digo lo mismo, soy un poquito más viejo que vos. Pero verdaderamente fue un fenómeno, como yo le decía, sin cabecear. No cabeceaba, Roberto. No era un central de cabecear. Pero tenía una velocidad, y se bancaba en aquel Racing de José, sí. Se bancaba solo todo lo que se iban los compañeros a cabecear, Basile o el Panadero, todo lo que se la bancaban todo. Y le gustaba el tango, bueno, te diría más que yo no lo tenía tan tanguero. Sabía letras de 600 tangos, decía él. ¡Qué bárbaro! Y se dio este milagro de que hiciéramos el programa ese juntos en Radio Nacional hace menos de 10 días. Sí. Y estaba contentísimo. Anoche lo llevamos a Ariel Ardit, que es el más grande de todos los cantores de la actualidad. Hizo 4 temas con el pianista, con el director de orquesta, y estaba tan contento. Me decía, este pibe canta como los que me gustan a mí, como los de la vieja ola. Y nos separamos la puerta de la radio a las 10 de la noche y yo dije, mira, yo me voy a la raya porque viene una gente de Las Vegas. Y él todos los miércoles iba ahí a Carleto, que se juntaba con un grupo heterogéneo. Y me despertaron esta mañana con la noticia y estaba con Cacho Paladino. Y Paladino en primera instancia no se dio cuenta que era él, mira cómo era la cuestión, porque, claro, como fue una caída, esa escalera es muy empinada, y cuando lo sacaron, dice que tomó el pulso cuando vino el SAME, y se le salió, no, dijo, es fractura de cráneo. Bueno, yo estuve ahí a la mañana en Los Arcos, estaba Filiol, estaba Poletti, después llegó Coco y Mostaza. Filiol compartió aquel equipo que sale campeón después de 18 años de la Bruna, ¿no? Claro, Mostaza también, y Coco fue campeón del mundo con él en el 67. Y fue el primer campeón del mundo. Él era muy simple para explicar cualquier cosa que él pensara. Sí, no necesitaba muchas palabras. Para hablar de fútbol, viste, no hacía ninguna sanata. Era muy mostrado. Sin embargo, explicaba. Mira, esto lo podemos decir ahora porque después, cuando pasan estas cosas, todos son geniales, pero esto lo hemos comentado en radio, la claridad, sobre todo en esas contratapas de Olé, para explicar el fútbol, y siempre desde un lugar ético también, porque el Coco, que compartió aquel equipo tan aguerrido, nos dice que el tipo podía combinar la fineza que tenía, porque era un jugador fino, y además aguerrido. No, te pegaba unas patadas que te mató el campeonato, cuando lo dejaban solo. Porque lo dejaban solo, se iban todos para arriba en ese equipo. No había último recurso, ¿no? ¿Eh? No había último recurso. No existía eso. Pero él, cuando las tenía que poner, las ponía, con esa cara de ángel que tenía, te pegaba. Sí, pero en esta etapa, donde además hay tipos como él que, si jugaron al fútbol y saben expresarse, marcan diferencia porque saben de qué están hablando. Psicólogo social se había recibido. Además, psicólogo social, es verdad. Siempre impulsaba mejorar el fútbol. De hecho, bueno, hizo un programa con Víctor Hugo, Hablemos de Fútbol, que era daba gusto verlo, escucharlos, ¿no? Porque para mejorar el fútbol, mejorar la psicología en el fútbol, la cosa grupal. La verdad es que no se puede otra cosa que hablar maravillas de este hombre que bueno, se fue tan repentinamente, porque vos anoche estabas cenando con sus amigos. Y yo hace menos de 24 horas que estaba ahí con él en el programa. ¡Qué locura! Después nos quedará la duda de siempre si fue un accidente cerebrovascular, que aparentemente fue, pero si el golpe fuerte en el piso, que no sé si no es piso de mármol. No, sí. Cayó por una escalera que es casi vertical, y te digo que fue brutal el golpe. Que, bueno, se dice que con la cabeza rompió un escalón de los escalones, porque eso demuestra que cayó desmayado, o sea, que con el impacto anterior, ¿no? Sin defensa.
Bueno. Sin defensa. Y habían empezado, ¿cuánto hacía? 10 días el programa. Sí, empezamos el primero de marzo. Hoy es 10. Mañana comentaba, creo que el partido de San Martín San Juan. Sí. Tenía que viajar mañana. Y además había empezado a hacer comentarios en la radio. Y él, que hacía mucho que no hacía comentarios por radio, y hizo el comentario de River y Boca el otro día. Estaba contento, te digo la verdad. Estaba muy feliz con la idea del programa. Le decía a Luis, a mi pibe, le daba ideas para ver qué tenemos que hacer. Esto era un programita que de una hora, que ponemos dos o tres tangos y hablamos de fútbol, ¿no? Y que era una linda idea. Y bueno, así fue. Bueno, Horacito en un rato se va a despedirlo. Lo mejor que puede dejar un hombre así es el fabuloso recuerdo, el respeto de todo el mundo con el que hablás. Todos. Todo el mundo. Todo el mejor recuerdo. Nadie tenía algo que decir de Roberto. No, un caballero, un mariscal. Bueno, le queríamos brindar este breve y modesto homenaje. En un rato vamos a hacer otro homenaje, pero con chicos muy jóvenes, que hasta hace poco estaban por acá rompiéndola en Canal 9, y quien les dice que por ahí no vuelvan en cualquier momento. Quédense un minuto, ya volvemos. Extrañan. No porque uno diga, ay, cómo los queremos, sí, les tenemos aprecio, pero se extrañan porque son espacios que no se están utilizando en la tele. No hay referentes en el género del humor y de este tipo de humor. Y además porque cuando se fueron, que yo me acuerdo, se fueron haciendo un éxito. Después por esas cosas de la programación y demás, en fin, ahora por ahí nos van a contar. Pero, Tei, de presentación. Ellos hicieron de un refrán popular un clásico del humor. Porque desde ese momento es imposible decir no hay dos sin tres sin recordar sus disparatados sketch con una sonrisa en el rostro. Pasó Peter Shilton, digo gol. Es por eso que esta noche, en Benditos Elencos, nos damos el lujo de recibir y disfrutar del talento, desenfado, creatividad y humor desopilante de Freddy Villarreal. Un día Vicente La Rusa hizo ese mismo chiste y le quemé la casa. Pablo Granados. Por el incendio en el 7, Salazar no se hizo drama. Ella sola, con sus 7, deja a todo el mundo hecha. ¡Pachu Peña! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Tus cosas? Bien, todo bien. ¿Qué onda vos? Bien, todo bien. Y Alacrán. ¡Dame leña! ¡Dame leña! Acá lo tenemos. No es que nos hagamos los misteriosos, pero tampoco vamos a desarrollar todas las historias que se cuentan alrededor de ese programa, de ese elenco. Historias de bromas entre ustedes, de cosas. Muchas. De cositas. No arranquemos así, por favor. Que queda entre las cámaras, van transmitiendo de uno a otro. Sí. Son mitos, no sabe lo que eran los cosas. Son mitos. Y el paso de mujeres. Espacio de mujeres. Sí. Y aparte no viene al caso. No viene al caso. Aparte tenemos tan buenos tapes. Pero sí. ¿Para qué? Pero son y aparte que estas cosas te comprometen porque volvés a tu casa y dices, ¿qué quiso decir? Eso es la historia que contaban. Así que interrumpiría acá. ¿Qué pasa, José? Digo que son otros muchachos porque ves el TEP y ahora los ves acá. ¿Y qué? Son 4 metrosexuales muy maricones. ¿Algo? Hay algo, sí. Parecen los 5. ¿En qué sentido lo decís? Es verdad. Tienes razón. ¿Vos no sabés lo que era recién en maquillaje? Como estaban locos a ver quién agarraba la trola. No era así. La brocha. Están en la mejor edad. Claro. Esas canitas que seducen. Sí. Están con pantalones achupinados. Me ofrecieron la tintura, pero no. ¿No? ¿No cedés? No. Justo ahora que se usan las caras, nos vamos a teñir. Sí, esto que los había convocado, que estaba Dad en el canal en esa época. Sí, estaba Daniel, sí. Sí, nos hizo, veníamos a hacer la peluquería en el estudio de enfrente. Claro. En 2002 hicimos la peluquería, sí. Y el 2003 nos convoca, a fines del 2002 nos convoca a Daniel para hacer esto, Oídos sin Tres. Perdón, creo que fue 2003-2004, ¿no? Un año más. Sí. 2003-2004, claro. Sí. 2004 fue el primer año de Oídos sin Tres. Un programa marcó algo fuerte en la tele cuando alguno de los sketches
podrían haber sido tranquilamente un programa en sí mismo, como pasaba con la Toti y la Porota de Puseli y Hombre de Campo, por ejemplo. Y después fue, y bueno, tengo entendido que hay en marcha algo que está ahí dando vuelta, que en cualquier momento puede ser. Uno que también podría haber sido un programa en sí mismo. Una cinco. Mira que está con el producción así que tiene más teta que Luciana Salazar, boludo. Qué sospechoso, ¿no? Que está recontra, secondo. Pero qué barbaridad. Si no encuentro un corpiño que me quede bien, se me van a caer las tetas a la altura de la rodilla. ¿Cómo puede ser? Isidro con la bebé. ¡Hola, profe! ¡Hola! ¿Viene con Luchita? Sí, veo. ¿Qué le pasa? ¿Tiene frío? No, no tengo frío. Sí. Bueno, sí tengo un poquito de frío, sí. ¿Me hace la gochada? Sí. ¿No me la sostiene mientras... ¿La nena? Sí, obvio, el profe. Vaya con el tío. Vaya con el tío. Mira, ella quiere quedar con el papi. Vaya con el tío. Yo se va a quedar, güey. Bueno, a ver. Ya se va a quedar con el papi. Venga, a ver si se duerme. Gracias, profe. No, por favor, de nada. Ah, Isidro. Sí. Ya comió, ¿eh? ¿Cómo me duelen hoy, carajo? ¿Me estará por venir Andrés? Hola, mi negrito sabrosón. ¿Qué es lo que andas haciendo aquí solito? Pará, Felicita, te tranquilizás. No me molestes, que hoy tengo el pechito tomado. ¿Pechito tomado? ¡Ay! Te voy a dar. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí para hacerte sentir bien. ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! ¡Más loca! Escúchame una cosa, Juan, yo no puedo más, ¿entiendes? Melosón. Tú eres tan dulce, eres más dulce que el néctar de papaya. Bueno. Eres más dulce que el melocotón en almíbar, ¿entiendes? Bueno, bueno, está bien, soy dulce. Todos los acecas somos diabéticos. Tampoco para jugar con eso. No se jode, ¿entendés? Con eso. ¡Qué drupi! Siempre pende aguacate jugoso. Escaparte de mí tan fácil como esos traidores que se van de Cuba y parten en balsa hacia Miami. Espera, espera, espera. Te pido, Felicita, por favor, que no me manosees, ¿eh? Yo hasta la tercera salida no me dejo. Ven para aquí, Juan. Juan, mírame. Escúchame una sola cosa. Pídeme cualquier cosa que tú quieras, pero nunca, nunca me pidas que yo no te ponga una mano encima, ¿entiendes? Escúchame. ¿Qué estás haciendo? ¡Loca! Feliz. Bueno, tampoco te lo tomes tan a pecho. ¿Se fueron peleados con algún cámara o con algún director? No. Quisieron abrir un wiper en todo el informe. Digo, o quedaron debiendo guita. No, para nada. Hay muchos carteles abajo. Mira, bendito, bendita TV, ricos y mocosos, sí, bendito. Sí, es demasiado. No, falta bien. La palomita no, de sí. Aquella época. Sí, los milagros del masaje capilar de. Sí, digo. Pablito. Tenía la mitad de pelo que ahora en ese momento. Increíble. Qué bárbaro. Maravilloso, che. Masajear. Y la concentré. En mi caso tengo una pelada, basta el culo y vuelve. Como... Che, a veces ponemos audio en la radio y funciona todavía porque la gente los pide. Sí. De, por ejemplo, el hombre que saltó al vacío. Ah, vamos sí. A ver ahora, sin duda, porque en aquel momento yo estaba haciendo, y a esa cámara lo digo, el programa de Chiche Bombón. Chiche Bombón. No sé si tenemos un material, lo vemos, por favor, director. Escucha, ¿te acordás? Dale, ponelo. Ya te acuerdas uno. Ahora se me salió el hombre que saltó al vacío. Sí. Y había saltado un pedazo de vacío, un metro. Y después se enojaba con la producción. El hombre que salta 100 vallas en menos de un segundo. Y poníamos vallas aspirina y la saltaba. La decepción. Yo creo, el hombre que retó a la muerte también. Y venía Luisito, sí. Que era nuestro amigo liliputiense, Luisito, sí. Disfrazado de parca, y le decía, te quedás sentada ahí. Y no sé, era el hombre que retó a la muerte. Había que... Sí, no, bueno. Nació el guachón. El guachón. El guachón. Nació así, porque en realidad era el guasón. Sí, y exacto. Decía, usted lo combate a Batman. ¿Cómo era que decía? Claro, el guasón era porque era guaso. Sí. Claro. Pero la Warner se opuso a que el guasón sea... Varios quilombos ese año. Mirá que importante era Warner para que se ocupe la Warner. La Warner nos llamó, sí. Nos mandó. Y ya veníamos con un quilombo con Batman también, ¿eh?
del año anterior, con el rubio. Sí, sí, siempre tuvimos algún quilombo. Y entonces nos pidieron que no, que el guasón era... Encima estaba caracterizado el guasón. Claro. Y bueno, por guasón, por las guasadas. Claro, ¿a usted lo combate a Batman? No, ¿y por qué el guasón? Y ahí entraba a putear. Y dijimos, bueno, vamos con el guachón. No, voy a poner en aprieto a la producción porque por ahí no lo tienen en gris. Guachón. Busquen, aunque sea un YouTube del guachón. Sí. A veces lo ponemos acá. Sí, la gente llamaba y le decía que era un vengador anónimo. Claro. Tengo tal problema con el sodero, que no me viene los días martes. ¿Qué le puede decir? Amigo sodero. Laburé con Hellblum, con Chiche. Me consta de que es un tipo apasionado por su laburo, pero la decepción, cuando no es la nota que él pensaba... Si tiene dignidad, exacto. Entonces, venía el hombre que fue a la luna y este lo vendía, como Hellblum, como Chiche... Y el otro le salía con cualquier estupidez porque algún productor le había vendido cualquier... Sí, sí. Era una... Yo me moría. Bueno, ahora vamos a ver bastante de eso. Esperá que le cuento a la gente. ¿Eh? Mientras estudiás, con amigos, hace una pausa, provoca galletitas trío. Están en boca de todos. Acá tenemos toda la línea. Frolitas de membrillo me tocaron hoy, pero ahí la gallega tiene pepas, Scone tiene Gastón. Bueno, tenemos... No, imitaciones no. ¿Eh? Las originales, por supuesto. ¿Eh? Tenés que tener toda la línea de trío para todos los momentos. Mirá. Galletitas Trío presenta Trichoc, Glassy, Peponas, Frolitas de Batatona. Galletitas Trío están en boca de todos. Como pasa con los programas muy populares también. Había, por ahí el programa andaba en 10 puntos, 11, y había sketch que trepaba 17. Sí, sí, porque tenían 17, 18, pico de... Este era un momento, me parece. Y en este a mí, estudio era. Y en, ah, en este estudio. Sí, ¿y hombres de campo? Esto tranquilamente podría volver hoy. Mira, está bueno. Buena y tonta. Buena y tonta, tuita la peonada. Usted ya sabe dónde está. En Hombres de Campo hay cuna, el programa que han elegido tuitos, los gauchos de la Argentina, donde tenemos todas las raíces folclóricas y un programa espectacular. Es para el aplauso nuevamente. ¡Viva la patria! En Hombres de Campo, una figura estelar. No vamos a decir el nombre porque Alejandro Fantino para mí es uno de los mejores relatores de que existe. Pero no vamos a andar diciendo el nombre porque tiene que ser sorpresa. Corte, pausa y enseguida volvemos desde el campo argentino. ¡Vamos! Ay, perdón, corté porque me estoy cagando de frío. El chiflete, el tornillo que hace. Cierren las ventanas, por favor. ¿No hay un calentador de rancho? Por favor, un calentador de rancho. No estoy pidiendo una jiba nuclear. Un calentador de rancho. Recién parece que ha venido una sudestada y así como ha venido ha pasado. ¿Alguna vez te comiste un buen cuando estuviste con partido de Uruguay, así? Sí, también se hace en la época de yerra, ¿no? Que una vez se come la parte de... Bueno, la parte de la ¿eh? Claro, bueno, lo que se le saca a los terneros, ¿no? Para comer. La mujer del sería. Sí, bueno, pero es algo de campo. Es algo como... suena raro como lo dice, amigo, exacto. Pero... vio que... Ah, después están exacto. Todo esto lo que dice. Oh, estos hablan con términos procast y todo. Pero el buen... Se dice, esto es el campo. Esto es el campo. Acá se agacha la bosta con la mano. Claro. Esto no hay. Y cuando estamos haciendo las dos con cuero, que están todos puestos los chinchulines, ¿quién no se ha comido una buena verga que también se hace asada? A veces se hace asada arriba de las parrillas. Ya lo decía el matadero de Esteban Echeverría. ¿Qué decía? Denle verga al unitario. Y lo estudié en literatura del Colegio Salesiano. ¿Sí, señor? Qué bárbaro, ¿no? Porque puesto en la boca del maestro suena distinto. ¿No? Y vamos a una pausa y cuando volvamos, Fantino, quizás nos llevate el gol. Sí, les sale bien. ¿Hablando? Lo que quieras, un gol para inventa. Te parate y dale bola, a la grada. Hacé de cuenta que estás en el palco viendo un partido. Volá con nosotros. Va buscando la pelota hacia adelante el número 10, Diego Armando Maradona. Soltando para quién, para que venga el Vasco Ortecochea. Va Maradona, se suelta el negro Enrique, la aspire Valdano. Se va por el primero Diego, se va por el primero Diego. Diego por el primero, paso a Peter Shilton. Diego gol, Diego gol. ¡Golazo! ¡Viva el matrimonio gay!
querido Waldo, que fue compañerito nuestro. Sí, sí, fenómeno. Mientras lo miraba, pensaba cómo pensaban el humor y si hoy lo piensan de una manera diferente. O sea, el humor de hoy que ustedes podrían hacer, ¿sería ese o hay algo que cambió? ¿Se más remasteriza? No, mira, está buena la pregunta. Ahí por el lado de la... qué sé yo, hacíamos a gays y sin ningún espíritu homofóbico, pero es un tema delicado que en aquel momento no era como tocarlo ahora. Quizá ahora daría hasta menos gracia, te diría, claro. Porque en aquel momento la onda estaba a ir saliendo del closet. Yo creo que sigue siendo una figura graciosa, hasta para el propio gay. El maricón a manera extraña. No porque uno diga, ay, cómo los queremos, sí, les tenemos aprecio, pero se extrañan porque son espacios que no se están utilizando en la tele. No hay referentes en el género del humor y de este tipo de humor. Y además porque cuando se fueron, que yo me acuerdo, se fueron haciendo un éxito. Después por esas cosas de la programación y demás, en fin, ahora por ahí nos van a contar. Pero, tape de presentación. Ellos hicieron de un refrán popular un clásico del humor. Porque desde ese momento es imposible decir no hay dos sin tres sin recordar sus disparatados sketch con una sonrisa en el rostro. Pasó Peter Shilton, digo gol, digo gol. Es por eso que esta noche, en Benditos Elencos, nos damos el lujo de recibir y disfrutar del talento, desenfado, creatividad y humor desopilante de Freddy Villarreal. Un día Vicente La Rusa hizo ese mismo chiste y le quemé la casa. Pablo Granados. Por el incendio en el 7, Salazar no se hizo drama. Ella sola, con sus 7, deja a todo el mundo el chat. Pachu Peña. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Tus cosas? Bien, todo bien. ¿Qué onda vos? Bien, todo bien. Y Alacrán. ¡Dame leña! ¡Dame leña! Acá los tenemos. No es que nos hagamos los misteriosos, pero tampoco vamos a desarrollar todas las historias que se cuentan alrededor de ese programa, de ese elenco. Historias de bromas entre ustedes, de cosas. Muchas. De cositas. No arranquemos así, por favor. Que queda entre las cámaras, van transmitiendo de uno a otro. Sí. Son mitos, no, ¿eh? No sabés lo que eran los cosas. Son mitos. Y el paso sí, de mujeres. Espacio de mujeres. Sí. Y aparte no viene al caso. No viene al caso. Aparte tenemos tan buenos tapes. Pero sí. ¿Para qué? Pero son y aparte muchachos. Que estas cosas te comprometen porque volvés a tu casa y dices, ¿qué quiso decir? Eso es la historia que contaban. Así que interrumpiría acá. ¿Qué pasa, José? Digo que son otros muchachos porque ves el TEP y ahora los ves acá. ¿Y qué? Son 4 metrosexuales muy maricones. ¿Algo? 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 Hay algo, sí. Parecen los 5. ¿En qué sentido lo decís? Es verdad. Tienes razón. Vos no sabés lo que era recién en maquillaje, como estaban locos a ver quién agarraba la trola. No era así. La brocha. Están en la mejor edad. Claro. Sí, claro. Esas canitas que seducen. Sí. Están con pantalones achupinados. Me ofrecieron la tintura, pero no. ¿No? ¿No cedés? No. Justo ahora que se usan las caras, nos vamos a teñir. Sí, esto que los había convocado, que estaba Dad en el canal en esa época. Sí, estaba Daniel, sí. Sí, nos hizo, veníamos a hacer la peluquería en el estudio de enfrente. Claro. En 2002 hicimos la peluquería, sí. Y el 2003 nos convoca, a fines del 2002 nos convoca a Daniel para hacer esto, no hay dos sin tres. Perdón, creo que fue 2003-2004, ¿no? Un año más. Sí. 2003-2004, claro. Sí. 2004 fue el primer año de no hay dos sin tres. Un programa marcó algo fuerte en la tele cuando alguno de los sketch podrían haber sido tranquilamente un programa en sí mismo, como pasaba con la Toti y la Porota de Porcel y Jorge. Sí. Hombre de campo, por ejemplo. Y después fue, y bueno, tengo entendido que hay en marcha algo que está ahí dando vuelta que en cualquier momento puede ser. Uno que también podría haber sido un programa en sí mismo. Una circo. Mira que está con el profesor así que tiene más teta que Luciana Salazar, boludo. Qué sospechoso, ¿no? Que está recontra, secundo. Pero qué barbaridad. Si no encuentro un corpiño que me quede bien, se me van a caer las tetas a la altura de la rodilla. ¿Cómo puede ser?
Isidro con la bebé. ¡Hola, profe! ¡Hola! ¡Vine con Luchita! Sí, veo. ¿Qué le pasa? ¿Tiene frío? No, no tengo frío, sí. Bueno, sí, tengo un poquito de frío, sí. ¿Me hace la gochada? Sí. ¿No me la sostiene mientras... ¿La nena? Sí, obvio, el profe. Vaya con el tío. Vaya con el tío. Mirá, ya quiere quedar con el papá. Vaya con el tío. Yo se va a quedar, bueno, a ver. Ya se va a quedar con el papi. Bueno, venga, a ver si se duerme. Ven. Ya está, gracias, profe. No, por favor, de nada. Isidro. Sí. Ya comió, ¿Cómo me duelen hoy, carajo? ¿Me estará por venir Andrés? ¡Hola, mi negrito sabrosón! ¿Qué es lo que andas haciendo aquí solito? Pará, Felicita, te tranquilizás. No me molestes, que hoy tengo el pechito tomado. ¡Pechito tomado! ¡Ay! ¡Te voy a dar! ¿Sabes qué? Yo estoy aquí para hacerte sentir bien. ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! Escúchame una cosa. ¡Más loca! Escúchame una cosa, Juan. Yo no puedo más, ¿entiendes? ¡Melosón! Tú eres tan dulce, eres más dulce que el néctar de papaya. Bueno. Eres más dulce que el melocotón en almíbar, ¿entiendes? Bueno, está bien, soy dulce. Todos los acecas somos diabéticos. Tampoco para jugar con eso. No se jode, ¿entendés con eso? ¡Qué drupi! Siempre peña, aguacate jugoso. ¿Creías que ibas a escaparte de mí tan fácil como esos peores que se van de Cuba y parten en balsa hacia Miami? Espera, te pido, Felicita, por favor, que no me manosees, ¿eh? Yo hasta la tercera salida no me dejo. Ven para aquí, Juan, mírame. Escúchame una sola cosa. Pídeme cualquier cosa que tú quieras, pero nunca, nunca me pidas que yo no te ponga una mano encima, ¿entiendes? Escúchame. ¿Qué estás haciendo? ¡Loca! ¡Y vos, Juan! ¡Y pusiste tetas! Feliz. Bueno, tampoco te lo tomes tan a pecho. ¿Se fueron peleados con algún cámara o con algún director? No. Quisieron abrir un wiper en todo el informe. Digo, no. O quedaron debiendo guita. No, para nada. Hay muchos carteles abajo. Mira, bendito, bendita TV, ricos y mocosos, sí, bendito. Sí, es demasiado. Falta la palomita de aquella época. Sí, los milagros del masaje capilar de. Sí, de digo. Pablito. Tenía la mitad de pelo que ahora en ese momento. Increíble. Qué bárbaro. Maravilloso, che. Masajear. Y la concentración. Freddy, en mi caso no. Tengo una pelada, basta el culo y vuelve. Como... Che, a veces ponemos audio en la radio y funciona todavía porque la gente los pide. Sí. De, por ejemplo, el hombre que saltó al vacío. Ah, vamos sí. A ver ahora, sin duda, porque en aquel momento yo estaba haciendo, y a esa cámara lo digo, el programa de Chiche Bombón. Chiche Bombón. No sé si tenemos un material, lo vemos, por favor, director. ¿Te acordás? Dale, ponelo. Ya te acuerdas uno. Ahora sí me salió el hombre que saltó al vacío. Sí. Y había saltado un pedazo de vacío, un metro. Y después teníamos se enojaba con la producción. El hombre que salta 100 vallas en menos de un segundo. Y poníamos vallas aspirina y la saltaba. La decepción. Yo que el hombre que retó a la muerte también. Y venía Luisito, sí, que era nuestro amigo liliputiense, Luisito, sí, disfrazado de parca, y le decía, te quedás sentada ahí. Y no sé, era el hombre que retó a la muerte. Había que... Sí, no, bueno. Nació el guachón. El guachón. El guachón. Nació así, porque en realidad era el guasón. Sí, y decía, usted lo combate a Batman. ¿Cómo era que decía? Claro, el guasón era porque era guaso. Sí. Claro. Pero la Warner se opuso a que el guasón sea... varios quilombos ese año. No, mirá que importante era Warner para que se ocupe la Warner. La Warner nos llamó, sí, nos mandó... Y ya veníamos un quilombo con Batman también, del año anterior, con el rubio. Sí, siempre tuvimos algún quilombo. Y entonces nos pidieron que el guasón era... Encima estaba caracterizado el guasón. Claro. Y bueno, por guasón, por las guasadas. Claro, ¿usted lo combate a Batman? No, ¿y por qué de guasón? Y ahí entraba a putear. Y dijimos, bueno, vamos con el guachón. No, voy a poner en aprieto a la producción porque por ahí no lo tienen en gris. Busquen aunque sea un YouTube del guachón. Sí. A veces lo ponemos acá. Sí, la gente llamaba y le decía que era un vengador anónimo. Claro. Tengo tal problema con el sodero que no me viene los días martes. ¿Qué le puede decir? Amigo sodero. Laburé con Hellblum, con Chiche. Me consta de que es un tipo apasionado por su laburo
Pero la decepción, cuando no es la nota que él pensaba... Si tenés dignidad, échate. Entonces, venía el hombre que fue a la luna y este lo vendía como, como sí. Chiche y el otro le salía con cualquier estupidez porque algún productor le había vendido cualquier... Sí, era sí. Una, yo me moría. Bueno, ahora vamos a ver bastante de eso. Esperá que le cuento a la gente. Mientras estudiás, con amigos, hacen una pausa, provocan galletitas trío. Están en boca de todos. Acá tenemos toda la línea. Frolitas de membrillo me tocaron hoy, pero ahí la gallega tiene pepas, Scone tiene Gastón. Bueno, tenemos... No, imitaciones no. Las originales, por supuesto. Tenés que tener toda la línea de trío para todos los momentos. Mirá. Galletitas trío presenta... Trichoc, Glassy, Peponas, Frolitas de Batatona. Galletitas trío están en boca de todos. Como pasa con los programas muy populares también. Había, por ahí el programa andaba en 10 puntos, 11, y había sketch que trepaba 17. Sí, sí, andaba. Tenían 17, 18, pico. Este era un momento, me parece. Y en este a mí, estudio era. Y en, en este estudio. Sí, ¿y Hombres de Campo? Esto tranquilamente sí. Podría volver hoy. Mira. Está bueno. Cuna, el programa que han elegido Tuito, los gauchos de la Argentina, donde tenemos todas las raíces folclóricas y un programa espectacular. Es para el aplauso nuevamente. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Porque hoy nos acompaña en Hombres de Campo una figura estelar. No vamos a decir el nombre porque Alejandro Fantino para mí es uno de los mejores relatores de que existe. Pero no vamos a andar diciendo el nombre porque tiene que ser sorpresa. Corte, pausa y enseguida volvemos desde el campo argentino. ¡Vamos! Ay, perdón, corté porque me estoy cagando de frío. El chiflete, el tornillo que hace. Cierren las ventanas, por favor. ¿No hay un calentador de rancho? Por favor, un calentador de rancho. No estoy pidiendo una jiba nuclear. Un calentador de rancho. Recién parece que ha venido una sudestada y así como ha venido ha pasado. ¿Alguna vez te comiste un buen cuando estuviste con un partido de Uruguay, así? Sí, también se hace en la época de guerra, ¿no? Que una vez se come la parte de... Bueno, la parte de la ¿eh? Claro, bueno, lo que se le saca a los terneros, ¿no? Para comer ahí, la mujer del sería. Sí, bueno, pero es algo de campo, es algo como... suena raro como lo dice, amigo, exacto. Pero... vio que... después están todo esto lo que dice, estos hablan con términos procas y todo. Pero el buen chato se dice... Esto es el campo. Esto es el campo. Acá se agarra la bosta con la mano. Esto no hay y cuando, tanto, cuando estamos haciendo el asado con cuero, que están todos puestos los chinchulines, ¿quién no se ha comido una buena que también se hace asada? A veces se hace asada arriba de las parrillas. Ya lo decía el matadero de Esteban Echeverría. ¿Qué decía? Denle verga al unitario. Y lo estudié en literatura del Colegio Salesiano. Qué bárbaro, ¿no? Porque puesto en la boca del maestro suena distinto, ¿no? Y vamos a una pausa y cuando volvamos, Fantino quizás nos relate el gol. Sí, les dale bien. ¿Hablando? Lo que quieras, un gol para nosotros. Parate y dale la bola. Hacé de cuenta que estás en el palco viendo un partido. Volá con nosotros. Va buscando la pelota hacia adelante el número 10, Diego Armando Maradona. Soltando para quién, para que venga el Vasco Orticochea. Va Maradona, se suelta el negro Enrique, la pire Valdano. Se va por el primero Diego, se va por el primero Diego. Diego por el primero, pasó a Peter Shilton. Diego gol, Diego gol. Waldo, que fue compañerito nuestro. Sí, fenómeno. Mientras lo miraba, pensaba cómo pensaban el humor y si hoy lo piensan de una manera diferente. O sea, el humor de hoy que ustedes podrían hacer, ¿sería ese o hay algo que cambió? ¿Se más remasteriza? No, mira, está buena la pregunta. Ahí por el lado de la... qué sé yo, hacíamos a gays y sin ningún espíritu homofóbico, pero es un tema delicado que en aquel momento no era como tocarlo ahora. Quizá ahora daría hasta menos gracia, te diría, claro. Porque en aquel momento la onda estaba a ir saliendo del clóset. Yo creo que sigue siendo una figura graciosa hasta para el propio gay.
el maricón amanerador, que hizo ya, ¿no? La Escarpino, acá los chicos. Y me parece que sigue siendo gracioso en tanto no tenga una doble intención y nada de. Pero sigue siendo. Bueno, a veces en radio jugamos con Rodo, también con Alacrán. Y la verdad es que a la gente le gusta, no sé. Sí, había como un manoseo así divertido al invitado, y había invitados muy serios como Guaraní, me acuerdo. Bueno, Sergio Denis. Cuando vino Jaime Bailey, declarado gay. Claro. Ya vino y se hacía el macho al revés en el corte. Ah. Él no quebraba, él se hacía el macho en el corte. Ah, mira. Hacía al revés. No, hay gente que todo muy lindo, pero no la toques. Sí, sí, ¿viste? Sí, claro, no, sí, no, sí, no jodas con esas cosas. ¿De qué se ríe la gente para ustedes? Se ríe. Entramos en. Sí. Hablen ustedes, porque es medio filosófico para mi gusto de interpretar. Pero se ríe de la desvalorización de. O sea, de. La pérdida de valores morales, físicos, o sea, degradaciones físicas y degradaciones morales. Por ejemplo, el cura que no sigue sus hábitos como corresponde, claro. Y el chiste del cura, sí, o la monja, claro. Que sí. El que no quiere que lo vean, o el gay que no quiere, sí, que sepan que es gay porque, sí, moralmente no quiere que se note. Sí. Y la degradación física, iba el narigón que era, claro, tan gordo que, o era tan flaco que. Los que estudian psicológicamente el humor dicen que parte de una situación donde uno es víctima. Sí. Tiene que haber una víctima. En este caso era Fantino. Claro. Llega un tipo y ve a su mujer con otro en la casa. El tipo, el cornudo, es la, claro, víctima, ¿no? Exacto. Por eso dicen que hay muchos más hombres haciendo humor, porque hay mujeres que a alguien caerse en la calle le da pena. El varón se ríe. Claro. Se cayó. Una mujer capaz que lo quiere ir a auxiliar. Le da pena. Ahora, sí, dicen en general que los humoristas son gente muy seria en lo privado. Ustedes no parecen muy serios en lo privado. Son, no, divertidos. Y depende son con quién, depende, no, con quién, sí, y en qué lugar. Qué sé yo. Tal cual. Nos ha pasado, vas al súper, siempre lo digo, a comprar café y una vieja al lado te dice, no me haces reír. ¿Y qué? Estoy comprando café. Eso es algo normal. Ay, cómo son, en la tele son todos, claro, en la tele son todos muy simpáticos. Y en casa, en la vida. Acá estamos rodeados de gente muy, muy querida, de amigos, así que. ¿Eh? Y en casa. La historia de. En casa, ¿no? Bien que afuera hacen reír, casa, y acá, claro, sí, ¿viste? Ah, bueno, eso pasa. Son facturas que te pasan. Una, ¿sí?, vez en la vida tu mujer. Oh, te dice, al mismo tiempo, a la noche, me hace reír como en la tele. Claro. Claro. ¿Está bien? Peor. No, ¿está bien? No. ¿Va unido el amor y el humor? Sí, sí. Totalmente. ¿Sí? Yo me río mucho. Yo me río mucho con mi pareja. Me divierto mucho. Payaseamos todo el tiempo. Humor matagalán también. Claro. Cacho Buenaventura dice que cuando la mujer le hace esos planteos. Hacerse reír a todo el mundo y acá se dice, bueno, pagame, hacemos un contratito, le dice. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, bueno, Gerardo al límite. Oh. Qué lindo. Acá el plano, acá, el programa lo presento yo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a lo que será Gerardo al límite, el programa que eligió absolutamente toda la familia argentina. Vamos a premiar el saber en su tiempo justo y... ¿Se puede saber de qué te reís? ¡Pará de aplaudir! ¡Pará, que esto no es un circo! ¡Es un programa! Nombre y a qué te dedicas, mi viejo, con toda la buena onda que nos caracteriza. Sí, Gerardo. Soy Justo Villar, matemático. Doctor en física cuántica. Además hice 28 másteres sobre las ecuaciones lineales y la diferenciación de la molécula. Ida y vuelta al sol por la ecuación doble de la... Me importa que me hables de la molécula. Está bien. Cuando te estoy preguntando que me de fulano de tal, me llamo y me dedico a planchar resortes. Sobre la diversificación de la molécula. Diversificame los huevos, entonces. ¿Tu nombre y a qué te dedicas? Educador. ¿Y tu apellido? Cador. ¿Nombre? Eduardo. Me dicen Edu. Educador. Un día Vicente La Russa hizo ese mismo chiste y le quemé la casa. ¡Pará de tocar como con música de Spielberg, que esto no es la película Tiburón! ¡Es Gerardo al límite! ¡Chan, chan, 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 las pelotas! ¡Chan, chan, chan, chan!
Participante número uno, primera pregunta. Sí, Gerardo. Atención a todos, a todos. ¿Qué puente une la isla de Manhattan? Tiempo. El puente de Manhattan. ¿Por qué no entras vos, carajo, ahora? El gag era que vos entres y hagas de rolo puente. Y te quedás ahí, ¿qué querés? Que te mande un fax, que te mande un email. Vení y entrá como corresponde. Dijo puente, Gerardo. Dije puente al año y medio. Vos entrás cuando se te canta el quinto f*** de la masa escrotal. Andá a dirigir, que Julián está dirigiendo como el f***. Parón apareció ahí. Sí, el maestro Marsán, gran pianista y músico que trabajó con Susana mucho tiempo. Estos tenían al maestro Manzán porque tocaba como el culo. Era muy divertido, muy ¿Cómo divertido. Manejaban, chicos, el ego? Porque es un grupo de varones importantes, son todos protagonistas. Y ¿qué les pasaba a ustedes cuando alguien mete un gol y se ríen de ese y uno es solo apoyo? No, festejábamos todos. No, no. Creo que si veías el programa, nos divertíamos mucho. Creo que cada uno también hacía lo que le gustaba, en parte. Sí. Y eso hacía que uno estuviera feliz viéndose también, ¿no? ¿Sabés lo que yo observé? Repartíamos mucho los pies y esas cosas como también. Grupo, que siempre me impresionó, incluso después en Sin Codificar. No tienen problema en estar 15 minutos al aire sentadito. Cuando por ahí la figura pasa por otro lado y el personaje central es otro. Lo arrastramos de videomatch. Yo estaba pensando en eso. ¿En el buen sentido o en el mal sentido? No. Sí, yo en mi parte en el buen sentido, porque teníamos, éramos muchos cómicos y había que esperar que te den el momento para que entre tu nota y a veces la nota no entraba por tiempo y era como un equipo de fútbol. Estábamos en el banco de suplentes. Pero éramos parte del equipo. Sí. Yo me refiero a todos en escena, pero por ahí lo veo, no sé, Rodo, y sentadito, vestido de mujer, 10 minutos sin hablar. Esperando su momento. No es que están buscando. Claro. Esperando su momento. No es que están, viste, hay uno que es morfón. Me parece. Siempre se priorizó la risa como la figura estelar. Y el que la suscita, el que la logra. Bueno, ¿ustedes? Vamos por ese lado y esperaremos hasta que decaiga. Ustedes negocian, ego, y no es que sea falsa modestia, pero digamos las cosas como son. No hay dos sin tres, es por ellos tres. ¿Eh? Yo estoy colado. No, vos hiciste. No, dejé de no, pero bueno, vos tenías uno colado. Fuiste el primero que llamamos, Rodolfo. De hecho, Haddad lo primero que nos dijo es no se hace el programa si no viene a la casa. Esto habla del gran trabajo que hizo él, que al día de hoy... En el recuerdo de un programa, estés acá. Y la abuelita que la sigue haciendo. La abuelita salió de ahí, ¿no? ¿Ustedes negocian los contratos en conjunto o cada uno negocia su propio contrato? Cada uno por nuestro lado. Bueno, yo negocio el de él, él negocia el mío. Igual en ese momento íbamos los tres. Igual los tres estábamos en ese momento en una productora y lo manejábamos con la productora, así que... La cultura nuestra. A mí me parece que todo lo que vinimos viendo hasta acá está absolutamente vigente por lo que preguntaba José. Tranquilamente. Hay cosas que la ves con cariño, pero sí, bueno, esto quedó un poco viejín. Quizás los tiempos, nada más. Adelante. Me van a envidiar, muchachos. Qué bueno. Es Scalacky Lion. Es la primer divina. Bueno, ahí tenías el teléfono para llamar mañana mismo. Es 583-2277. Gracias, Miguel. Bueno, la abuelita. Acá está la abuelita. Acá estoy, Juan, y detrás tuyo. Mirá qué ágil que estoy. ¡Ópala! ¡Ópala! ¡Tintín! Soy el oso saltarín. ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué bien que estoy! ¡A la mierda! ¡Ay, Juan! ¡Cada vez estoy más joven! Cada vez estás más pelotudo. Oh, ¡qué lindo! Te voy a contar una hermosa historia de Titán, el oso galán, que salía con todas las esposas de los demás animales y se fueron a quejar. El guanaco lo escupió y el zorrino lo pilló y le dijeron, ¡vamos, oso, levántate con buena onda! ¿Y se levantó? Sí, pero con muy mala onda. Al guanaco se lo comió la vinagreta y al zorrino lo usó como mondadientes. Y el canguro lo empezó a correr y hasta saltó tan alto. ¿Lo alcanzó? Y alcanzó los cables de alta tensión. Se prendió fuego, salió volando como un meteorito y cayó en Alcatraz,
montón de los presos hace 40 años que no sacan a pasear al pelado. Ah, este es un regalo del cielo. Y hoy en la cárcel al oso lo miman muchísimo más que en el bosque. ¿Te gustó mi cuentito especial? No, yo me tomo este mezcal. Moraleja. Siempre se habló que el oso, cuanto más feo, más hermoso. Hoy le dicen los muchachos, el c***ito te descoso. Muy bueno. Sí. Qué lindo mensaje. Bueno, cuando la abuela cerraba con el cuentito colgada de la luna, ¿no? Claro. Muy divertido. Si viene alguien de otro país y hay que explicarle el humor que hacen ustedes porque no los conocen, ¿qué humor hacen ustedes? ¿Cómo lo describen? No, nosotros... La parodia, la... El hambre. En la época de Video Match, lo nuestro también llegaba a Ecuador, a Latinoamérica, sí, Colombia, sí. Nicaragua, Guatemala, por decirte, y... ¿Y funcionaba? Sí, funcionaba, sí, sí. Hemos ido a hacer Barniz Bar ya a Guatemala. Porque mientras miraba el video pensaba en algo que es particular, que nunca lo había pensado y creo que el espectador tampoco lo piensa cuando lo ve, que es que la estética que tienen ustedes es bastante rota. Es una estética como de lo desprolijo, de lo kitsch, la peluca media corrida. Okay. No hay sí, una intención. Sí, pero se misturaba eso, se misturaba quizá en el personaje así, pero después había como la escenografía de Hombres de Campo, que era una escenografía... Sí, bien cuidada. Bien cuidada. Producción. O, por ejemplo, había sketch más comedia con más situaciones en distintas, sí, en distintas habitaciones. Ricos y Mocosos. La comedia, sí. De hecho, se vendió a Estados Unidos, a Miami, sí. Derechos de Ricos y Mocosos. Bueno, tus caracterizaciones son absolutamente perfectas, quiero decir, siempre fieles al personaje que haces, ¿no? Sí. Le mandamos un saludo a Daniel Haddad. Sí, desde gran gestor. Porque fue un gran gestor de este proyecto para que se pueda hacer. ¿Por qué no sienten que no surgen nuevos humoristas? De repente, un humorista que hoy por hoy ha crecido muchísimo y que tiene una proyección impresionante, justamente Migue Granados, pero no hay una nueva camada de humoristas. Yo creo que la hay, lo que pasa que no están en tele. Ajá. Y creo que los chicos ya están en la web y no están en la tele. Entonces, ven cuando ellos quieren en los teléfonos, en el horario que ellos disponen, no que están los programas. Claro. Bueno, en la radio, entonces, no, somos nosotros los youtubers. No, pero eso no creo que sean humoristas. Sí hay chicos muy graciosos. Claro. En internet. Acá, no sé si acá por Hora de Reír, Marito, pasaron cuánto, 200 y pico de stand-upero. Claro. 200, uno mejor 30, que el otro. Sí, sí, por ahí son súper visitados en la web, más claro. Que en la tele. Voy a decir, ¿por qué algo no funciona en tele? Y porque no, sí, pero funciona en la web. ¿Por qué es caro este programa? ¿Un programa así es caro para la televisión? Salía todos los días. Ese es el motivo para mí más importante por el cual no se hace un programa de humor. Claro. Hay que clavar mucha madera porque un día estamos en un hospital, otro día es un living de una casa, otro día es un almacén. Igual no es más caro que una ficción. No, sí, no, ni loco. No, pero, y a veces hay ficciones que también se las han metido en el tuje. Sí. Rápidamente. Sí. Me doy cuenta que no hay productores de humor. Flequillo, negra. A mí me decís. Estás jodiendo. ¿Cuándo te lo cortas? Hace una semana. Ya no te fijas tanto. No te fijas más. Ya no te mirás. Por ahí hoy te lo lavaste. Claro. Hoy no me lo lavé. Estás a un centímetro de Mónica Gutiérrez. Hoy sí, justamente no me lo lavé. Se animaron a tener a Amelia Benson. Sí, lo adivino. Oh, sí, ¿eh? Qué brillaba. Se fue hace poquito, pero brillaba con ellos. Mirá. A ver. Arena. ¿Qué pasa? Ya limpié todos los baños. Bueno. ¿Por dónde sigo? Bueno, repáseme la 4x4, por favor. Muy bien, señor Anchorín. Muy amable. Bienvenidos a la nueva fiesta de fin de año Saint-Tropez 2004. Quiero presentarles a mi amante y nueva directora de la institución. Sí, me enteré que muy poquitos pasaron de año, salvo los Mabrú, nadie pasó de año. ¿Quién fue el que determinó semejante injusticia? ¡El profesor Acecas! Ah, muy bien. ¿Saben lo que vamos a hacer con esa medida? ¿Qué? ¡Esto! Para vos. Tampoco me esperaba ese gesto. ¿Ah, no? ¿Y este? Bueno, yo como nuevo dueño de la institución determino por decreto que todos pasan de año. Bueno, como nada es gratis en la vida y que la paga la Yaye o que la Yaye las paga tipo nada, bueno, para que cada uno tenga el certificado con todas las notas aprobadas en los exámenes, bueno, tendrán que pagarnos a mi papá con su defecto a mí $100,000. Ahora sí, ¡felicitaciones!
general que, ¿no? Gracias, la directora te entrega el certificado. Bueno, vos, invitación de la casa. Eso sí, vendí el auto blanco, ponete al día now. De lástima pasás. Gracias al profesor Acecas por esforzarse diariamente para que aprendamos un montón de conocimientos patéticos. Y principalmente, muchísimas gracias a nosotros, alumnos de Saint-Tropez, porque siempre fuimos fieles a nuestro lema: comprar, cobrar y gastar. Por todo esto y mucho más, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres ricos del mundo que quieran estudiar en el Saint-Tropez. Una cantada, ¿no? Bueno, a ver, parecían artistas como Amelia Bence, Giselle, ¿cómo se llama? Cherniak. Y la actualidad de un colegio de ricos y mocosos también, que hoy por hoy, sí, por ejemplo, que al buffet para pedir un sándwich de jamón y queso, un PBT, le daba la llave del BM y de vuelto le daba unas escrituras del sur. Sí. Empezó siendo una parodia de Rebelde Way. Claro. Y de ricos y famosos. Intentamos hacer una mezcla así. Mi papá me compró una cadena, buenísimo. No te veo, sino de supermercado. Y había un Banelco con el. Había un Banelco con el recreo, tenían un Banelco al lado del bar. Todo. Y a ustedes viendo el recuerdo o entrando en la zona retro, ¿qué les pasa cuando lo ven? Y yo, una sensación adorablemente detestable, te diría, porque tengo ganas de volver a hacerlo y está difícil la televisión y es una sensación agridulce. Claro. ¿Ustedes dicen que hay un humor de varones o para varones y un humor de mujeres? Porque acá las mujeres no tienen protagonismo, son entran y salen. No, ustedes no, son... por lo que vimos. No creo, porque sí. Editaron algo porque estábamos... Pero en realidad tenían protagonismo. Sí, estaba bien repartido, más allá que éramos los líderes del programa. Ustedes de alguna manera. Banda, sí. Pero estaba bien repartido, sí, todos tenían su lugar. De este programa salió... ¿Pablo con Fandinho? Fandinho, se conoció Fandinho, la novia del turco... Emilia Atias. Julieta Prandi. Y también ha tenido participación, vamos a decirlo, en una página negra para la democracia argentina, porque fue a mí... Analia Franchín. En Radio Mitre, con el querido Néstor Ibarra, que de la Rúa, ya expresidente, me dice que su caída se había debido acá. ¿Ah? Sí. Hacete cargo. Se lo dijo en serio, ¿eh? No estaba haciendo un chiste. Para mí pasaba... Estaba como... Él se quedó con esa historia. ¿Quién habla? Buenas noches. No, cuando aparecía en camiseta... En Gran Cuñado era. Sí, era otro programa. De la Rúa, pero no, era una hora. Sí. Y en las fiestas, che, hacete, ¿qué es el que más te piden? ¿Cuál es? Sí, cuando hago teatro y piden personajes, es como un emblema y a mí me encanta hacerlo, a Fernando. Y en alguna fiesta corporativa me lo han pedido. Pero de verdad. Entre las mesas. De la Rúa se quedó convencido y él lo dice, sí, que el personaje ese tan popular lo lastimó. La fidelización de los medios. ¿Qué? Para mí pasaba algo con los chicos que habla de la inteligencia de ellos, que es que la mujer en la participación de los sketch siempre era dominante. Ellos siempre eran un poco como los que estaban debajo del poder de la mujer. Lo cual, a pesar de que en la mayoría de los sketches las mujeres no eran líderes, ocupaban un lugar de poder, sí. Y eso me parece que era un nivel de inteligencia muy grande. También estuvo Julieta Prandi. No sé si ocurre algo que a nosotros no se nos ocurre. Está interesante. Sí, es verdad. Lo que es muy buena la interpretación. Pero es verdad, siempre, porque éramos unos históricamente, antihéroes. La mujer en el mundo del humor siempre fue la apedrada. Aparecía, sí, para que le toquen la cola, sí, para que se rían de ella. Y acá, sí, era al no revés. Siempre, pero... Vos ves dos o tres sketches de ellos y las chicas entran para pegarlos, para correrlos, sí, para corregirlos, sí, para no ser los conseguidas por éramos ellos. Porque el desastre, claro, éramos nosotros. Bueno, se quedan con nosotros, hermano. Dale. Material para ver y tele del día, ¿eh? En nuestro saludo para la gente de Los Cojones, para Fahrenheit, Nazaria, ¿eh? Que nos visten. En un minuto estamos de nuevo. No me vas a hablar porque no quiero herir a nadie. En la libertad. No me vas a hablar porque no quiero herir a, sí, nadie, porque justamente estás tocando un tema, no, que es delicado. Al hincha de Boca. No quiero hablar. Al hincha de Boca. Hay cosas que no te voy a decir. Hay cosas que no te voy a contestar, bueno, porque me sabrás vas a calentar, Raúl, y lo voy a decir. Las sabrás vos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Tus cosas? Bien, todo bien. ¿Qué onda vos? Bien, todo bien.
¿Todo bien? ¿Qué contás? Bien, la verdad, todo bien. ¿Vos qué onda? Todo bien. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Tus cosas bien? Bien, bárbaro, todo bien. ¿Qué tenés para comer, Secón? Mirá, te puedo sacar el menú del día. Hoy tenemos ensalada tibia de camello con trufas islámicas. Te puedo sacar unas alitas de golondrina rellenas con pavo flagelado en salsa York. Sino un filete de canguro formoseño con salmón boliviano a las finas hierbas. Si te gustan las pastas, tengo anguila deshuesada con tagliatelle a los 20 quesos. También hay un solomillo de centolla exquisito con cachufla de cabra espeña. ¿Y es cierto lo de la oferta? Claro. Abonando con tarjeta Gold o Platinum, te llevas un negro apantallador para el gym. ¿Qué te saco? Una foto. Ok. Smile. No. Había libro. Ahí estaba Rodrigo Rodríguez. Estaba Mirta Wons. Mirta Wons. Sí, sí. ¿Quién? Bueno, Hijitus. Julieta Prandi. Hijitus. Gran comediante. Bueno, llegó nuestro amigo Pilarcito. Digo, vas a inspirar. Ahí nos estamos bien. Donde divertirse es parte del juego. Acercate. Acá nomás. Kilómetro 50 del ramal Pilar. Y entra en un mundo de diversión. Mirá, podés ir hoy mismo, después de Bendita, jugar con máquinas de última generación, disfrutar de la única sala del país con shows todos los días. Y con artistas de primer nivel, por supuesto, además de la mejor gastronomía. Marito. En marzo el Club Amigos Oasis sortea más y más. El martes 22 podés ganarte 20.000 pesos en efectivo y el jueves 31 otros 20.000. No te lo podés perder. Y además te presentamos el show de Amar Azul con entrada libre y gratuita. Para más información, llámanos al 0230-4473-630 y 631. Yo siempre dije que en los casinos y lugares así te divertís a pleno. Apuesto a que... Creo que es una linda expresión. Pero es hermoso, ¿no? Qué lindo. Tienen que tener en cuenta como humorista a Beto Casella. Sí. Le encanta actuar. Acá hizo tuvo una excusa con los masitécnicos. Le encanta su humor. Ah, pues vos no te enganchaste con los masitécnicos. No, que va, nada. Lo vi. Ella está pidiendo para ella. Está pidiendo para ella, no para vos. No, estoy pidiendo para Beto porque él lo ve y cada vez que se ve comiendo el helado con Maglietti se causa gracia al mismo. Pero la lengua de Maglietti. Yo hubiera querido ser actor. No pude. Pero ustedes hacían bloques de humor donde se lo veía... apretar también. Una vez. Pero era todo ficción, ¿eh? Ah, bien. Te lo juro, Freddy. ¿Sí? Claro. Sí, era todo ficción. ¿No te das cuenta? Hay toda una mitología. Se han escrito notas sobre cuánto de verdad habían los besos, páginas y páginas periodísticas, y siempre negamos todo, la verdad. Pero viste que una vez que se lanza a correr una versión... Hace 8 años estamos haciendo un seguimiento periodístico de Nicolás Cabré. ¿De a dónde va la lengua? No, los besos no. Es decir, la actitud de Cabré, que había cambiado, ahora que estaba promocionando estaba el simpático. Quilombero, y se le fue. Sí. ¿Ya? No puede ser. Vamos a ver si es justo o injusto el maltrato al notero. Vean. Se sabe que a Nicolás Cabré le cuesta una fortuna ponerse media pila para hablar con la prensa sin que parezca que está sufriendo un fulminante ataque al hígado, doña. Si bien hace poco, mientras estuvo promocionando la obra de teatro en la que actúa, se lo vio mantener a raya con cierta elegancia su entrañable carácter podrido, ya con la comedia en cartel volvió a desplegar la misma mala onda de siempre. Yo no hablo en base a un rating. No, para nada. Cuando digo que no le debo nada a nadie, es porque te usan a veces, muchas veces, esta cosa de, bueno, vos te debes a tu público, porque supuestamente te tenés que fumar que se te metieron en el baño a sacarte una foto. ¡Mala onda! ¡Mala onda! Yo creo que el periodista, o los que hacen los chimentos, se escudan muchas veces en que ellos hacen las cosas porque se deben a la gente y porque cuando en realidad son los que más subestima a la gente. Vamos a repetirla. En realidad son los que más subestima a la gente. Yo no tengo miedo de decir o que se malinterprete, que diga no me deben nada. La gente es la primera que me dice que los mande a la concha de su puta madre. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Para los que dicen que Nicolás Cabré es mala onda. La gente es la primera que me dice que los mande a la concha.
concha de su puta madre. Te sacaste fotos con un montón de gente, dos minutitos, te vamos a robar. Es la conchita humana. Sí. Bueno, uno, ¿cómo estás viviendo el éxito del en calle Corrientes? Hace bastante no te veíamos sobre las tablas. Bien, muy, muy, muy feliz. Y se nota mucho. No me puedo quejar, la verdad que estoy contento. Estoy contento. ¿Hablaste con la China? No entiendo. Se viene una hermanita para Rufi, ¿no? ¿Te gustaría, no te gustaría? ¿Qué dice Rufi? Te quiero a mi casa. Yo no hablo de mi vida, menos de la de los demás. Para un poco, loca. Bueno, ahí vas. Ahí. Ahí está. Bueno, gracias, Nico. No, la gente es la primera que me dice que los mande a la c*** de su puta madre. Nicolás Cabré, sin querer hablar de su vida privada, y de, en este caso, la China Suárez. A esta altura parece evidente que viene de hacer un esfuerzo sobrehumano cuando hace poco tuvo que chiviar la obra en la que labura. Porque hasta se bancó estoicamente a hablar de su vida privada sin siquiera patalear. Si hasta parecía un muchacho medianamente agradable y todo. ¿Cuánto tienes ya, Rufín? 2 años y medio. ¿Se queda a dormir con vos? Sí, sí, desde muy chiquita. Nosotros apenas... Marica, habla. Nos separamos, siempre la tuvimos los dos los mismos días. Y crecer al lado de ella y verla feliz y ver lo que es, yo. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? No. Soy el hombre más feliz del mundo con Rufi, ¿no? Y se nota mucho. Empezaron a full con la semana. Empezamos bien, contentos, la gente se ríe mucho. Enfrentarse con la gente y que la reciba como la recibe es un placer. ¿Actualmente estás con alguien? ¿Se te vinculó a Ailén Bechara? ¿Eh? ¿Ailén Bechara como posible pareja? ¿La conoces, Ailén? ¿Son amigas? ¿Qué significa eso? ¿No saliste con ella? Las primeras funciones vos venís con el envión de... Marica, habla. Bueno, los milagros del teatro, ¿no? El teatro tiene esta cosa, ¿no? De convertir a Cabré en una persona accesible que da notas y habla amablemente con el periodismo cuando se promociona una obra de teatro. Está muy bien. En fin, como era de esperarse, Cabré no tardó ni un cachito así en volver a sacar a relucir la clásica mala onda que ya es su marca registrada. Ahora convengamos que así, con cara de pocos amigos y seco de palabras, por lo menos queda más claro lo que dice, que cuando hace el sacrificio de parecer simpaticón y se le complica bastante para hacerse entender. Vos sabés que cuando se estrena una película tuya, la crítica va a ser mala. ¡Malo, malo! ¿Crees que todavía pasa eso con la prensa o ya están las cosas un poco más tranquilas? ¡Prensa! ¡Prensa! Se tranquilizó un poco, me tranquilicé yo, se tranquilizaron ellos. ¡Ay, qué cool, ¿no? No creo que nos hayamos... ¿Vamos a repetirla? Que hayamos llegado al punto de entendimiento, hay choques y... Y hay cosas que a mí me gustan o no me gustan, las acepto, trato de tomarlas desde... otra manera. No se puede hacer más lento. La gente es la primera que me dice que los mande a la concha de su puta madre. ¡Barrida! Mira, estaba pensando que si volviera no hay dos sin tres. Nico Carré. El actor que es amarguísimo en las notas. Sí, Nico Carré. Que se toma sus tiempos, no se tira así. Y también y también la periodista o el periodista que pregunta pelotudeces sería un capítulo aparte. ¿No? Pero está bien. Yo porque entiendo que... De las dos aguas. Sí, yo entiendo tomando. Que el tipo pueda... La respuesta es... Loco, ¿qué me venís a preguntar de una mina con la que estuve hace 2 años? Yo que sí. No le sigo la vida. Está bien. Pero en el medio... Ay, puede haber un chiste. No, somos amantes. Igual el día cualquiera de estos cuatro. Sí, bueno, digo, Pablo, tuviste algún episodio y saliste y ha tenido. No, pero ve que está preguntando. El día que Cabré se haga el simpático, se terminó el chiste también, ¿no? Bueno, porque entonces ya lo hay una puesta en escena. Igual en este caso contestó bien. Contestó perfecto. Pero es como ir a buscarlo porque sabes que va a ser lento y después te va a dar leche. También es eso, ¿eh? Sí, lo pincha. Lo ponemos en bendita. Yo le pregunto a Muscari si a veces algún actor le dice. Yo necesito otro tono, José. Echarriate un poco. Es decir, si vos cambiás un poquito el tono y hablas en este... No, mira, lo que parece es una temporada difícil para todos.
¿no? ¿No hay un poquitín con la construcción de un personaje lo veo a Cabré, pretendidamente sexy? No, yo cuando lo veo a Cabré no veo la intención de él de hacer otra cosa que lo que él es. Creo que justamente ese es su gran encanto. Vos lo ves al pibe en las notas y él no quiere ser lo que todos quieren que él sea. Todos quieren que él sea simpático, que tenga mejor onda. No, él es así. Y toda su simpatía y toda su buena onda la pone arriba del escenario porque el pibe deja todo. Y rinde. Porque es genial en el kilómetro. O sea, una hora y media por día, está bien. Claro. No, bueno, 23, es para lo que la gente paga. 22 sí. Horas y media, digamos, con cara de orto, pero bueno. Bueno, no le vas a pedir. Bueno, llegó el grupo musical Los Tigres del Norte a la Argentina. El jueves 28 de abril se presenta de Luna Park. Las entradas están a la venta y podés conseguirlas en Ticket Portal. Acordate, Los Tigres del Norte el 28 de abril en el Luna Park. Ponerme un poquito de guachón, por ahí no está bien de imagen. ¿Verdad? Mi paciencia es ilimitada, Chiche. Muy bien. Yo no le digo nada porque tengo miedo que me diga algo usted. Bueno, Federico Rodríguez mandó un email y dice: quisiera que le mande un saludo a un amigo de mi viejo. Mi viejo se llama Miguel y el amigo se llama Osvaldo. Osvaldo odia a los perros y a los médicos y no comparte su manera de pensar, la suya. Lo manda Federico Rodríguez y el mensaje es para Osvaldo. Lo escuchamos, somos todos oídos, guachón. Adelante. Osvaldo, sos un cara de ver de Rottweiler. Yo y un ejército de dálmata nos cagamos arriba de tu cabeza de coca pequinesa. Andate a la caja de tu hermana a visitar al circo de los hermanos y sus ejércitos maravillosos de maestradas, vas, por butaca en butaca saltando, de en probando con el las con birrete, mientras todos te aplauden como los huevos, y te saludan, hacen cola para garchar, el hombre de goma y su sortijada, el gran oso blanco y su de peluche caliente que te la mete por el y te la saca por los dientes, hijo de un volquete de viva la reconcha de tu madre. Le quiero decir una cosa, te invito a la marcha. ¿Qué marcha? Entre tu c*** y g***, andar a con... Pero para, todo eso se va, Pip. Sí. ¿O iba sin Pip? No, con Pip. Iba Pip. No, pero los que estábamos en vivo, lo vivíamos sin editar. Y era más fuerte aún. ¿Qué era lo que más te tentaba, Freddy? ¿De qué? Bueno, estas cosas me liquidaban. Lo que más me tentaba era que él se tentara. Pachu dijo que Sofovich, por ejemplo, a él no lo mataba. No lo podía mirar a los ojos. Escuchame, con todo respeto, que le hice un lindo homenaje. Sí, divino, lo pusimos acá, hermoso. ¿Me podés decir que, de qué te reí? No, pero no lo podíamos. Lo que pasa es que habíamos trabajado un año. Trabajado un año con Gerardo. Después claro. De un año con él, ver la parodia, ¿entendés? Entonces era... ¿Y él cómo tomaba la parodia? Sí, bien. Vino y todo, vino al programa, recuerdo. Qué lindo visitado. Que quedó lo que hicieron en Showmatch. Sí, hermoso. Fue quedó emotivo momento. También. Mm. ¿Son amigos momento. En la vida? ¿Eh? ¿En sí. la vida son amigos o son buenos compañeros? ¿Nosotros? Claro, compañeros no, de sí, trabajo. Sí. No, no, viaje, muchos viajes juntos, diversiones. Mira, se emocionó para Mar de Plata, ser bañero, el auto, película. Che, mucho bondi juntos. Un abrazo para Miguel. Que es una gran aparición. ¿Cuántos tiene amor, Miguel? Miguel, lo más. Miguel tiene 29. ¿29? Sí. Me hace abuelo. En agosto voy a ser abuelo. Mira. ¿De verdad? Sí. Ay, mira, me encanta, el genio. Sí, es muy gracioso. Te pasó, muy Pablo. Es decir, ¿cuándo cumplió 29? Sí, yo lo llevaba a jugar al fulbito. ¿No? Es así de rápido. Es así pasa, de rápido. ¿No? ¿Cuándo te diste cuenta que seguía tu camino, Miguel? Mira, que iba a seguirlo, no sé, pero ya 17 o 18 años hacía cosas impresionantes. Y grababa todo, yo decía, mira, hacé como yo, digo, profesionalizar la boludez esta, ya. Porque si lo profesionalizás te va a ir muy bien. Hacía muchas cosas, pero no se animaba a mostrarlas ni nada, con amigos y qué sé yo, se filmaba. Y bueno, y después, gracias a Dios, lo encontró a Paván y a, claro. Se rodeó de los chicos de Sin Codificar y ahí empezó a ¿Y estás a salir. Cantando, Pablito? Porque este es un gran cantante. Sí. Yo estoy en un videoclip de él. Sí, vos estás en Soy uno. Figura invitada. Sí, ¿no? Señor. ¿Pero estás componiendo? Sí, estoy. Bueno, ahora estoy produciendo un disco para mi hija, que es cantante. Mirá. Así que lo estamos, pero tú estás, estamos componiendo. Te mi hija tiene 23 años, es una, realmente es una cantante, nos pasa el trapo a todos. Bueno, pero ¿qué estilo? ¿De qué estamos hablando? Es pop, ajá. Sí, melódica, canta increíble. ¿Cómo sí, estamos se llama? En la composición. María, Mary.
Mirá los granados, ¿eh? Mirá cómo bueno, puesto ese con la hija. Les voy a mostrar, quiero a tener el logo en la mano como corresponde. ¡Mudimundo! También... fundamentalmente futbolero, hay dos leprosos hinchas de Newell's. ¡Musimundo! No hace frío, estoy lejos. No, no, no. No, escuché lo que le pongo. No, no hace frío, y estoy lejos. Te voy a ir a buscar. Pero, mira la cara de Pablo. Yo te marco quién es el que te pone la música. Te voy a ir a buscar, ¿eh? Tenemos un operador que cree que Barovero es una isla griega. ¿Vos pensás que es el operador de música? Es hincha de River y de Boca. Sí. Se puede estar en la misa y en la procesión. Son los que patean el centro y cabecean, ¿eh? Freddy. Pincharrata. Estudiante de La Plata. Del Pin. El domingo jugamos el clásico. Y Rodo Cuervo. Rodo Cuervo. Este domingo es el clásico. Qué clásico de La Plata, sí. Bueno, entonces compartimos este informe que tiene que ver con las discusiones futboleras en la tele. A ver. Nunca se etiqueta de esa manera para jugar. Ahora, cuando le juegan así, está mal. ¿Pero qué se etiqueta de esa manera? Si hay un árbitro que te tiene que echar sin mejor. Ahora es el árbitro. Mira, Boca históricamente, Boca y River, históricamente los árbitros no pueden hablar, Raúl. Va a haber un crimen ahí. Antes River jugaba Sala, Francesco, y venía Guerra, que lo único que hizo Guerra fue un lucazo y lo dejaba afuera. Se está buscando cadena trompada. Hablan de que la camiseta de Boca no la puede usar cualquiera y la usó cada jugador. Sí, bueno, pero son campeones, mucho de eso que decís vos. Sí, algunos no, de los que te nombré. Sí, y River mucho mejor. Libertadores. No me vas a hablar porque no quiero herir a nadie. En la Libertadores. No me vas a hablar porque no quiero herir a nadie, porque justamente estás tocando un tema que es delicado. Se irrita. Se le soltó la cadena. Suelta la cadena. Claro, hay cosas que no te voy a decir. Hay cosas que no te voy a contestar porque me vas a hacer calentar y la voy a decir. ¡Oh, tu vieja! Que Boca juegue como un equipo chico contra River, te tiene que preocupar. Claro que sí. ¿Que Boca qué? Juegue como un equipo chico contra River, te tiene que... No, ¿cómo falta de respeto? Equipo chico Boca, cállate la boca. No, no dije que... ¿Qué te pasó? ¿Te tomaste algo? No, no, para nada. Contra River fue como equipo chico. Pedo, nene. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Bravo, ¿eh? Atención, esto se viste... Es calentón casi. ¿Eh? Es calentón casi. Sí, que es de Boca. Sí, ahí... El otro chico poniéndole cosas picantes a Rudo. ¿Ustedes se trenzan en discusiones con canallas? Y con Rosín, con ya, Rosín en Rosín, la vida. Sí, pero nos reímos también ya a esta altura. ¿Con Rosín pueden? ¿Se puede Rosín reír se el rosarino futbolero de estas cosas? ¿O? No, ahora está contento Rosín. Pero en otras épocas, claro, imagínate cruzarse con nosotros, veníamos a ganar algunos campeonatos y qué sé yo. Para mí no hay clásico más crudo en el fútbol argentino que... Que el rosarino. Sí, no supera ampliamente al de River y Boca. Porque River y Boca juegan, pero cuando vas a la oficina tenés uno de San Lorenzo, otro Independiente, River y Boca. Pero en la ciudad de La Plata o en Rosario, cuando vas a tu oficina, a tu trabajo, está el de Newell's. No, y esa semana, la semana previa al partido, no puedes andar por la calle. Los jugadores no pueden salir. Sí, se tienen que resguardar. Che, ¿qué informe de glaciar pueden haber armado? ¿Qué cosa interesante? ¿Eh? Te va a dejar buenísimo. Me estás jodiendo. Estuvo muy lindo. Lo podemos guardar para el año que viene. También. Yo soy un insensible. Claro. Hoy lo decía en la radio. Que no entiendo cómo vienen de Alemania. Para ver cómo se cae un cacho de hielo. Se quedan dos días. Cada cagado cuatro de frío. Años. Pero hay que quieren gastar sus euros. El freezer, pero no, pónganlo a ver qué va la tele. Parece que las expectativas televisivas de la gente en las últimas horas no estuvieron centradas ni en el final de una telenovela ni en el regreso de una megaestrella de la pantalla, sino en un cacho de hielo gigante, doña. Sí, sí, así como lo escucha. Que si se quiebra, que si se rompe, que si se cae. Lo cierto es que para hacer rating hoy en nuestra bendita tele hay que juntar varios hectolitros de agua y ponerlos en el freezer a congelar. ¡Impacto! Son las primeras imágenes que obtenemos luego de la noche, donde había cierto miedo de si caía, si no caía. Piripipi, piripipi, piripipi. ¿Qué corno pasa ahí? ¿Cómo hay cierto delay cuando cae un bloque? Tarda. ¿No te diste cuenta vos de eso? Ahí a punto de caerse ese puente de hielo. ¿Sabes que no? ¿Esto es ahora? Sí. ¡Obvio! El colapso final de ese puente de hielo se va a dar en cualquier momento, ¿eh? Va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Hay que ser optimista. Escucha un poquito. Como si estuviésemos ahí.
basta de mentir. Parece que de 9 a 12 cae. Vamos a repetirla. Parece que de 9 a 12 cae. Lo vi así. Lo vi así, Santi, te digo, no sé si cae hoy, de día, hay que ver. Esa pelota tenía que entrar. Estamos silencio, porque está cayendo bastante, silencio. Esa pelota tenía que entrar. Si entraba, estábamos todos contentos. Oh, mira, se agrandó mucho, ¿no? Dale, ponelo. Ojo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pepe. ¡Pepe! ¡Rompe! ¡Pepe! ¡No, pará! ¡No! ¡Polisman no! ¡No, pará! ¡No rompa! ¡No! ¡Polisman! ¡No, el perro no! ¡Barrida! A ver, vamos a escuchar un poquito. ¡Cállate! ¡Relájate! Parece que de 9 a 12 cae. ¡Ay! ¡Uy! ¡Bajo, bajo! ¡Aguanta! Es hoy, ¿eh? Es ahora. Sí. Por ahora no. Qué difícil irse de ahí, ¿eh? Teníamos que ir a otras cosas, pero... ¿Cómo roban? Por favor. Viste, la caída de recién fue importante. Es como que te dice, no, pará. No podemos irnos de acá. Que te dice, no, pará. No podemos irnos de acá. ¡Te tienes que ir! Nuevo alfajorcito. Vamos al pelito moreno, rápido. Hace frío. El puente, el túnel ese que estamos viendo, en cualquier momento se desmorona, ¿eh? Bueno, son apariencias. Bremer, ¿estás ahí? Uy, ahí está un bloque bien importante. Y puede haber más. Llegó más gente, ¿eh? Ya cayó, la mitad junto con la imagen. Presta atención en los sonidos que se generan cada vez que hay una ruptura. ¿Dónde están? Y finalmente el glaciar Perito Moreno terminó brindando el majestuoso y tan esperado espectáculo prometido. Aunque siempre hay alguno que no estaba muy convencido de haber pagado la entrada, ¿viste? ¿Alguien puede levantar la mano y que diga yo con menores nunca? ¿Por qué tiene que buscar lo que le gusta a todos? No me llama esto, ¿a vos, Mariano? El rompimiento del coso, qué sé yo. Musiquita, estamos todos mirando ahí. Abrí el congelador de la heladera vieja que tenés en la quincho. ¿Entendés? Y listo. A mí no me genera... A mí, ¿eh? Que a lo mejor soy, ¿viste? Hay 1.500 turistas. No pensar, porque si no... No pensar. Eugenio, me parece que le va a salir un poquito muy difícil, caro, ¿no? Muy difícil. Es difícil. Entonces, bueno... Ahí está, impactante. Ahí está, exactamente. La ruptura total del arco del Perito Moreno. Se cayó el Perito Moreno. Mejor, antes de las 11 de la mañana, como decíamos. ¡Pila conchituma! 4.000 personas va, que pagan, sí. De los cuales más de la mitad son argentinos. Si te agarran en la mitad del viaje, se cayó, maestro. Se cayó. Bueno, acá está. En un lugar que yo, la verdad, con todo cariño, porque es Argentina, no pisaría... Porque tenés que pagar en euros, ¿viste? Sí. Así que es para alemanes. Pero hay argentinos que en pleno marzo, con las clases que ya empezaron, tenés que tener la vida solucionada. Obvio. Para estar ahí viendo en... ¿Qué es? Hoy es 9 de marzo. Y los japoneses que hacen ese viaje. Si sos japonés, viste, que anda con la camarita de foto, como dice Pinti. El japonés lo ve por televisión porque está ahí, pero lo ve por el viewfinder de la cámara. Como que lo vea por televisión, aunque haya pagado el viaje. Pero bueno, estaba haciendo 3 puntos y pico en algunos canales de cable. Sí, sumando todos los canales de noticias como 10 puntos. Y el director te dice, quedaste acá. Yo me quedé helado viéndolo. Sí. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Vamos a hacer el chivo porque estamos... Lo que quieran. Estamos haciendo con Tales. Estamos, no, contale vos porque... Aparecen Cabré, viejo. Bueno, chicos, la 10 no vamos. Bueno, Pacho. Estamos... ¿Qué están haciendo? Proyecto. Un proyecto de justamente hombres de campo, que en cualquier momento... No, pero el otro, el de teatro. El de teatro, bueno, estamos teniendo 3 hombres sin lombrices. En Lola Mejides. Lola Mejides.
Los martes a las 21:30. Y estábamos todos prestando atención. Bueno, Google, Lola Meijides. Alguien lo está buscando. Mundolacran.com.ar. Sí, la gente que lo quiere Alacrán en la fiesta, ¿no? Che, mil gracias. Queremos en la tele de nuevo, ¿eh? ¿Cuántos es que fueron? En un minuto estamos de nuevo. Quédense.